Hola chicos, si buscas pagar menos en la compra de tus juegos, visita la web eneva.com. Ya son más de 6 millones de personas que ahorraron en juegos de aventuras, deportes, RPG y acción gracias a Eneva. Descarga su app o entra a la web. Está disponible tanto en España como Latinoamérica. Aprovecha los grandes descuentos en la compra de tus juegos o tarjetas prepago entrando al link de la descripción. Nintendo Switch tiene bastantes juegos nuevos que saldrán este mes, ya sean juegos recientes o versiones renovadas de algunos viejos títulos favoritos. Es por eso que hoy les presento una lista con los 15 juegos de Switch programados para su lanzamiento en junio del 2022. Número 15. Cuphead: The Delicious Last Course. Tras varios retrasos en su desarrollo, el DLC por fin estaría llegando este año, con nuevos niveles y batallas contra enemigos, así como nuevas armas, nueva historia y un nuevo personaje jugable con características únicas en su movimiento. Este personaje desempeñará un papel fundamental en la historia del juego, ya que nuestros héroes Cuphead y Magmoon la guiarán a través de zonas de la isla Inkel nunca antes descubiertas para vivir una emocionante aventura. Cuphead: The Delicious Last Course se lanzará para Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC el 30 de junio del 2022. Número 14. Monster Hunter Rise: Sunbreak. Sunbreak no es un nuevo juego, sino una expansión para Monster Hunter Rise que requiere tener el juego base en Nintendo Switch. En esencia es un DLC con mucho contenido. La historia de Monster Hunter Rise: Sunbreak nos lleva al reino de Fioraine, que se encuentra amenazado por el nuevo monstruo insignia llamado Malceno, el cual ha puesto el lugar al borde de la ruina. Este dragón anciano comanda misteriosas criaturas que le permiten capturar otros monstruos y robar su energía vital. Podremos conseguir esta masiva expansión el jueves 30 de junio del 2022, tanto para Nintendo Switch como para PC mediante Steam. Número 13. Fire Emblem Warriors Three Hopes. De acuerdo. Puede que no sea el juego de Fire Emblem que esperábamos, pero el Fire Emblem Warriors original fue una maravilla. Así que ver el regreso de la serie con un giro en la icónica historia de Fire Emblem Three Hopes es sin duda una divertida sorpresa. Todavía no sabemos lo suficiente sobre él, pero parece que será otra competente entrada en la serie de acción de Koei Tecmo. Número 12. Capcom Fighting Collection. Capcom Fighting Collection es un conjunto de 10 juegos clásicos desarrollados por la compañía japonesa Capcom. La colección incluirá Hyper Street Fighter 2, la edición aniversario, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Super Game Fighter Mini Mix, Cyberbots Full Metal Madness, toda la serie Darkstalkers y el que fuera exclusivo de arcade Red Heart. La mayoría de los juegos incluidos en la colección son juegos de lucha clásicos en 2D, en los que luchamos en combates uno contra uno, eligiendo entre una rica galería de personajes con habilidades únicas. Saldrá a la venta el próximo 24 de junio para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam. Número 11. Sonic Origins. Desarrollado por Sega, Sonic Origins ofrece la legendaria acción interrumpida de Sonic que se encuentra en los juegos originales, a la vez que proporciona un nuevo giro con efectos visuales remasterizados, características añadidas, nuevos contenidos, modos y mucho más. La compilación de títulos incluida en Sonic Origins se lanzará digitalmente en el cumpleaños de Sonic, el 23 de junio del 2022, a partir de $39 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch y PC. Número 10. Wreckfest. En Wreckfest tendremos carreras de lo más caóticas posibles, donde no solo dependerá de llegar en primer lugar. A esto se le suma que tendremos que tratar de sobrevivir a nuestros oponentes, que quieren destruirnos de manera constante, con varios modos de juego por fuera de las carreras convencionales. Wreckfest correrá a 30 FPS en la híbrida de Nintendo, un multijugador de hasta 16 jugadores, con contenido adicional de 2 temporadas con más de 30 vehículos adicionales. Todo esto estará incluido en la versión de Nintendo Switch. Este título de carreras con un gran componente de destrucción derby llegará el 21 de junio a Nintendo Switch. Número 9. Shadowrun Trilogy. La trilogía de Shadowrun es una colección de juegos de rol tácticos basado en el clásico juego de rol de mesa Shadowrun. Estos juegos están ambientados en un mundo cyberpunk, en el que chocan los maravillosos poderes de la magia y el avance desenfrenado de la tecnología y las corporaciones. Si esperas sobrevivir en este futuro distópico con poderes mágicos, tendrás que usar tu inteligencia y conseguir la ayuda de los Shadowrunners para que te ayuden a vencer a los enemigos en intensas batallas por turnos, en las que un movimiento equivocado podría ser el último. Paradox lanzará esta compilación de Shadowrun Trilogy el 21 de junio para Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X y S. Número 8. Fall Guys. Fall Guys llega por fin a Switch, el próximo 21 de junio, y además será completamente gratuito. Su particular versión del Battle Royale llena de frijoles hace que los jugadores trabajen para mantenerse en el juego ronda tras ronda compitiendo en una tonta carrera de obstáculos. Trajes desbloqueables, coronas para ganar y una diversión ridícula para todos. Eso es lo que ofrece este juego de fiesta desarrollado por Mediatonic.
Número 7. Oxide Rune 104. Hace tan solo un mes que el juego de terror corporal Oxide Rune 104 se confirmó para PC y consolas, y ahora tiene una fecha de lanzamiento firme. Nos dará noches de insomnio cuando aterrice en las tiendas el 17 de junio con una edición física para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. El gancho de este juego, más allá de un montón de sangre y algunos monstruos horribles, es que cada muerte trae otra carrera que comienza en la misma bañera. Cada vez que juegas, las condiciones y los eventos serán un poco diferentes. Número 6. Redout 2. Como continuación del original del 2016, Redout 2 incluye 36 pistas con algunas variantes inversas. Ofrece una gama de tipos de carrera desde Arena Race y Last Man Standing hasta Boss Races y Time Attack. El modo carrera para un jugador promete ser extenso y hay 12 chasis diferentes para elegir con propulsores, timones, imanes, alas y demás personalizables. También hay un multijugador en línea en la que podrán competir hasta 12 jugadores en PlayStation, Xbox y PC. 6 jugadores en Nintendo Switch. El juego de carreras futurista de 34 Victims, Redout 2, ha sido retrasado. En lugar del 26 de mayo, ahora se lanzará el 16 de junio para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. Número 5. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Las Crónicas de Inokami. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ha sido un anime exitoso desde el estreno de su primera temporada. Y rápidamente desde Sega nos presentaron Las Crónicas de Inokami, un videojuego basado en las historias que se cuentan en el anime. Este juego llegó a PlayStation, Xbox y PC en octubre pasado, y ahora tendrá su versión a Nintendo Switch el próximo 10 de junio del 2022. Número 4. Mario Striker Battle League. Mario y sus amigos vuelven a entrar al campo en Mario Striker Battle League, otra entrega de la línea de juegos de fútbol del fontanero que juega en las reglas reales del deporte rey. Espera patadas en llamas y mucho caos multijugador en este juego de 5 jugadores cuando llegue a Switch el 10 de junio del 2022. Número 3. Metal Max Xeno Rebirth. Si eres uno de los jugadores que están en la búsqueda de una nueva propuesta, te tenemos buenas noticias, ya que los responsables de Metal Max Xeno Rebirth acaban de confirmar que esta interesante aventura llegará el próximo 10 de junio. Si no sabes de qué trata el juego, les doy aquí una breve descripción. Se trata de un juego JRPG de acción con batallas en tiempo real con combates de vehículos. Únete a Talis, un solitario cazador, y busca aliados en una guerra cargada de venganza contra monstruos y enemigos robóticos. Aprende nuevas habilidades, recolecta y personaliza tanques mientras viajas por un mundo de estado. Metal Max Xeno Rebirth se pone a la venta el 10 de junio para PlayStation 4, Switch y PC. Número 2. Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. KOTOR 2 The Sith Lords fue desarrollado por Obsidian y lanzado originalmente para Xbox en el 2004. Llegó a PC, Mac y Linux en el 2005, y iOS y Android en el 2020. El juego está ambientado aproximadamente 4000 años antes de la serie de películas y 5 años después del primer juego. Sigue a un nuevo protagonista, un caballero Jedi exiliado que despierta en una instalación minera tiempo después de que la Orden Jedi haya sido aniquilada por los Sith. La versión de Switch contará con cinemáticas, textura, interfaz de usuario y resolución de alta definición, y recibirá un DLC gratuito de contenido restaurado posterior al lanzamiento, que añadirá nuevos diálogos e interacciones de la tripulación, un final renovado y una misión extra para HK-47. Se puede reservar digitalmente en la tienda de Nintendo por $14, como título independiente o como parte de un paquete junto con el primer juego por $30. El juego se lanzará el 8 de junio del 2022 y recibirá un tratamiento similar al de su predecesor, que Aspyr llevó a Switch en el 2021. Número 1. Silt. En Silt, los jugadores toman el control de un buceador que busca en las profundidades marinas para descubrir misterios largamente olvidados. Sin embargo, como es de esperar, las profundidades son opresivas y la muerte llega en un instante. Por suerte, tienes la capacidad de poseer a las criaturas que te rodean para resolver los puzzles y viajar más lejos en el azul ennegrecido. Esto incluye criaturas gigantes de las profundidades marinas, cuyo poder tendrás que aprovechar para sobrevivir y progresar. Todo ello respaldado por unos gráficos dibujados a mano y construidos a partir de los bocetos del artista Mr. Mead. Además del lanzamiento en Nintendo Switch, Silt también verá la luz en PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y Xbox One el 1 de junio. Eso es todo por hoy. Déjanos un comentario haciéndonos saber cuál de los juegos que saldrán en junio para la Nintendo Switch es el favorito de ustedes. Si te gustó el video, haz clic en me gusta. Si no estás suscrito, ahora es un buen momento para hacerlo. Subimos videos nuevos toda la semana, y la mejor manera de verlos primero es por supuesto una suscripción. Así que haga clic en suscribirse. No olvide habilitar todas las notificaciones y, como siempre, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Adiós.